Asociación Española de la Carretera ha organizado unos cursillos para el adiestramiento del personal en el empleo de las nuevas máquinas norteamericanas. Estas son propiedad del Instituto Nacional de Colonización. Los cursillos teóricos se han desarrollado en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid y los prácticos en la finca que posee el Instituto en Badajoz. Instructores llegados con este objeto de Estados Unidos han cooperado a la enseñanza. La traílla motorizada ahorra tiempo y trabajo y es de una admirable eficacia. La moto niveladora se ha empleado también en la citada finca, donde 40.000 hectáreas de secano se van a convertir en regadío. El tornatractor representa un avance mecánico cuya utilidad está a la vista. La tierra descuartizada entra en las cuchillas como la madera bajo la garlopa. El español familiarizado ya con estas máquinas podrá manejar los nuevos ingenios mecánicos que llegan de Norteamérica y aplicarlos a la realización de determinadas obras públicas. En el Teatro Español de Madrid, la compañía Lope de Vega, que dirige José Tamayo, representa con gran éxito Edipo, versión nueva y libre de un mito antiguo realizada por don José María Pemán. La escenografía de esta obra es de Burman y los figurines de Montañola. Las ilustraciones musicales se deben a Richard Klatowski. Interpretan esta obra, que ha sido recibida con merecido elogio de la crítica y del público, Mercedes Prendes, Tarsila Criado, Raval, Bruguera, Guillermo Marín, Alfonso Muñoz y otras principales figuras de la compañía. La emoción de la tragedia helénica llega a los espectadores de hoy a través de una admirable incorporación poética y con perfecto y ajustado sentido de la disposición y del movimiento de los personajes. La versión del Edipo, hecha por Pemán, constituye una de las notas más salientes de la actualidad escénica española. El drama del rey Tebano, hijo de Layo y de Yocasta, se nos ofrece aquí en toda su imponente y conmovedora grandeza. En visita oficial a los Estados Unidos, llega a Washington el jefe del Estado de la República Turca, Celal Bayar. Richard Nixon, vicepresidente de la nación norteamericana, le da la bienvenida. En coche descubierto, el distinguido huésped atraviesa las calles céntricas de la capital de la Unión, donde el público le hace objeto de afectuosas demostraciones. En la Casa Blanca, el general Eisenhower le recibe oficialmente. No es la primera vez que se encuentran, pues en otra ocasión habían celebrado ya entrevistas en Ankara. Los micrófonos recogen las palabras de congratulación dirigidas al pueblo americano con motivo de la actual visita. Después, ambos presidentes sellan con un apretón de manos los lazos de amistad entre las naciones que representan. En Renfield, California, una patrulla de helicópteros de la Marina norteamericana se dispone a realizar una exhibición de los modelos puestos recientemente a su disposición. Para el transporte de tropas a lugares inaccesibles, retirada de heridos y habituallamiento urgente de alimentos y medicinas, su uso resulta hoy de eficacia indiscutible, como se ha demostrado en la Guerra de Corea. En adecuada formación, los helicópteros constituyen un medio rápido de mantener bajo constante vigilancia amplias zonas de terreno donde el enemigo pudiera intentar alguna desagradable sorpresa. Ha llegado al puerto de Keelung, Formosa, la Flotilla de la Libertad.
Una enorme multitud de compatriotas e isleños se agolpan para recibir a 12.000 prisioneros liberados. Estos hombres fueron llevados al frente por el gobierno bolchevique de Pekín para que lucharan contra las tropas aliadas en Corea. Más de 1,5 millones de personas les aclaman a lo largo de la ruta que va desde los muelles de desembarco a Taipei, capital de la isla. En trenes especiales son luego dirigidos a nuevos emplazamientos y cuarteles construidos para ellos en Chiang Mai. Continuamente vitoreados por la multitud, ven desfilar a su paso caras amigas a través de campos y nuevos poblados. En la lucha de la moderna China por su independencia, no se recuerdan jornadas tan emocionantes como estas. Ha nevado intensamente en Francia, y en los alrededores de París entran en acción las máquinas quitanieves. La capital francesa sufre los efectos del intenso frío, y los mendigos y vagabundos son los que más intensamente padecen las consecuencias del crudo invierno. Con el fin de evitar los lamentables sucesos reflejados en los periódicos, donde se da cuenta de que las gentes sin albergue perecen de frío, se efectúan las recogidas de los sin hogar para internarlos en establecimientos adecuados. Así, se intenta poner fin al lamentable espectáculo de la desolación y la miseria que se expande en los suburbios parisienses. Montserrat, la santa montaña de Cataluña, centro de atracción de peregrinos y viajeros por su emoción religiosa e histórica y por la belleza incomparable de sus paisajes, se adorna con los bordados de la nieve. El invierno da a estos lugares un tinte nuevo y los copos subrayan con su blanco trazo las bellas perspectivas montserratinas. Junto a la nota severa y majestuosa de la basílica, está también la inocente e ingenua alegría del juego. El frío no les arredra, más bien les anima en sus peleas. El reciente temporal de nieve mantuvo cerrados durante algún tiempo los puertos de Pajares y del Escudo. El tráfico se paralizó y los trenes quedaron enterrados bajo la imponente masa helada. La sección de vía y obras de la Renfe asumió el duro trabajo de restablecer la circulación ferroviaria. En Pajares, el director de la séptima zona, con ayuda de los ingenieros de tracción, vía y obras y jefes de depósitos, orientó los esfuerzos poniendo en circulación 30 máquinas que en parejas y con ayuda de más de 300 obreros, desarrollaron la ingente tarea de dejar libres los caminos de hierro. Enormes ventisqueros habían cegado materialmente la circulación. Asturias permanecía incomunicada con el resto de la península. Estas imágenes del reportaje rodado por nuestros operadores son más expresivas que cualquier comentario. Los más viejos del lugar no conocían nada semejante, se convierte en realidad. El panorama invernal de los altos puertos fue durante unos días penoso y abrumador. En el puerto del Escudo, la tarea de limpieza corrió a cargo de la primera zona, que actuó con 12 parejas de máquinas y más de 250 obreros. Los servicios de la Renfe se emplearon a fondo con tesón y eficacia. Comunicaciones ferroviarias quedaron restablecidas para que las angustias de la incomunicación sucediera la alegría de las vías libres abiertas ya al paso de los trenes.